Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. En esta oportunidad, una conversación muy importante y a detalle que nos permitirá conocer en principio cómo es y cómo se desarrolla la representación de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense en esto, que es la Asamblea Nacional, el espacio representativo y el foro político por excelencia del país. Para hablar precisamente de lo que implica en torno a la representación, pero también a la restitución de derechos que impulsa el gobierno a reconciliación y unidad nacional de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes en la costa caribe, hemos invitado al compañero John Edison Hodgson. Él es presidente de la Comisión de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos de la Asamblea Nacional, y junto a él le acompaña la compañera Shaira Natasha Downs. Ella es vicepresidenta de la Comisión de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos también de la Asamblea Nacional. Ambos diputados, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. Diputado, diputada. Sí, para nosotros también es un placer poder estar aquí por primera vez y aprovechamos pues para mandar un saludo a todos los televidentes, pero también específicamente, especialmente para toda la gente que por algún medio nos ven desde la costa caribe nicaragüense. Claro que sí, diputada, bienvenida. Gracias por el momento, por el espacio. Feliz. Saludamos a todas las familias nicaragüenses y es un honor poder compartir todos los avances, los programas y proyectos, toda la restitución de derechos que tienen nuestros pueblos, pueblos que vienen a fortalecer a nuestra Nicaragua. Claro que sí, dentro de ese marco, compañero Hodgson, conocer precisamente cómo avanza y cómo se entiende la restitución de derechos en la inclusión de los pueblos originarios y afrodescendientes al modelo que impulsa el gobierno de reconciliación y unidad nacional. Bueno, nosotros estamos avanzando en la costa caribe y estamos avanzando de acuerdo a nuestra estrategia de desarrollo. Gracias a Dios, nosotros tenemos una estrategia de desarrollo que guía nuestro avance, y siempre que hablamos de nuestra estrategia hay algunas cosas que queremos decir de esa estrategia. Es una estrategia de desarrollo humano, o sea, lo importante en esa estrategia son las familias, ¿verdad? Y es una estrategia de desarrollo en armonía con las culturas y en armonía con la naturaleza. Nosotros cuando hablamos de desarrollo en la costa caribe estamos hablando de desarrollo con identidad, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que todos los pueblos de la costa caribe se sienten representados, deben de sentirse representados. Si hay un pueblo que no se siente representado, entonces ese desarrollo no es el desarrollo que aspiramos nosotros, es desarrollo con identidad. Y una de las cosas importantes entonces de ese desarrollo es la interculturalidad, el desarrollo intercultural. Es en ese desarrollo entonces, esa interculturalidad es lo que permite, lo que da lugar a la convivencia comunitaria, que es lo más importante de esa estrategia. En la estrategia las cosas son importantes, pero la convivencia comunitaria, ¿cómo hacemos para que Miskitos, Uluas, Ramas, Garífonas, Criol, Mestizos, podamos vivir en armonía, ¿verdad? Y donde podamos hacer un desarrollo donde ninguno de esos pueblos se queden atrás. Esa es la esencia, el resumen de lo que es esa estrategia. Entonces, en base a esa estrategia, nosotros que la hemos diseñado, vamos avanzando, ¿verdad, Shaira? Así mismo. Compañera, entonces, cuéntenos. Nosotros siempre usamos un lema que decimos: autonomía es revolución. Y para poder medir la revolución, tenemos que tomar en cuenta o hacer un análisis de los avances de la autonomía. La autonomía tiene dos elementos fundamentales. Uno es la restitución de los derechos históricos, derechos culturales, derechos sociales, derechos políticos, religiosos. Derechos que ha venido restituyendo nuestro buen gobierno desde el inicio del programa del Frente Sandinista en los años 60. Uno de los segundos elementos es de nuestro modelo de gobierno que hablamos, la restitución de derechos en todos los ámbitos en cuanto al bienestar de toda la familia, el bien común, crear
todas aquellas necesidades que necesitan nuestros niños y las personas de todas las edades, de todos los sectores, para que puedan tener un desarrollo y puedan tener esa opción para mejorar su calidad de vida. Entonces, si medimos esos avances en la autonomía, a la cual la población que está sometida a la autonomía, a la ley de la autonomía, podemos medir lo que es los avances de la revolución. Tenemos también la ley de 28 y la ley 445, en las cuales puede uno medir los avances de lo que es la autonomía, que equivale al avance de lo que es la revolución para nosotros los costeños. Compañero Johnson, entender lo que implica en torno al trabajo que se realiza, porque cuando hablamos de proceso revolucionario y de inclusión, ya usted mencionaba las directrices que dirigen precisamente estas acciones, pero ahí le consulto a partir de la restitución de derecho impulsada en los temas particulares, por ejemplo, infraestructura, y ahí es amplio el amplio margen de trabajo, porque va a haber infraestructura, infraestructura social, infraestructura en salud, infraestructura vial. ¿Cuán importante es eso que vemos en pantalla, por ejemplo, en la costa Caribe? Y le hago la consulta en torno a lo que vemos a propósito de la deuda histórica que saldó el comandante Anera, compañera Rosario, con la conexión a Bluefield, por ejemplo, al resto del país. Mira, nosotros venimos aquí, por ejemplo, a la Asamblea Nacional a trabajar para contribuir, pues, ¿verdad?, en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Humano. Ese Plan Nacional tiene para estos próximos años lo que es la lucha contra la pobreza. Entonces, estos programas en la costa Caribe definitivamente han impactado directamente en la reducción de la pobreza. Ese 48% de pobreza que teníamos bien identificado, bien medido, se ha bajado en general en Nicaragua al 24%, pero en la costa Caribe ha bajado mucho más, porque fíjate que allí nos mostraba la carretera. La pobreza muchas veces se mide por las necesidades básicas insatisfechas, ¿verdad? Nosotros entonces no teníamos satisfecho el derecho, la necesidad básica de transporte. Yo vivía en Bluefield y de Bluefield no podía ir a ningún lado. La gente de Cucrajil no podían ir a ningún lado desde Cucra. La gente de Laguna de Perla no podían ir a ningún lado. La gente del Tortuguero, y estoy hablando del sur, pero lo mismo pasa con la gente de Mulucucú, la gente de Ciuna, la gente de Rosita, la gente de Bonanza, no podían salir de ahí, ¿verdad? Entonces, al hacer las carreteras, vos ya, sin hablar de todos los beneficios que significa eso, ya esa necesidad básica que estaba insatisfecha, ya la tenés satisfecha. Nosotros ya nos podemos mover al resto del país. Yo puedo venir a la capital a cualquier hora del día o de la noche. Pero no solo yo, también la gente que vive en Cucra, los que viven en Laguna de Perla, etc. Pero allí estoy mencionándote ese derecho al transporte, esa necesidad básica, ¿verdad?, que nosotros no teníamos satisfecha y que la tenemos ahora. Pero no solo el transporte. Sí, sí. ¿Cuáles son las necesidades básicas que se miden generalmente para determinar el nivel de pobreza? ¿Tenés o no tenés acceso a la salud? ¿Tenés o no tenés acceso a la educación? ¿Tenés o no tenés acceso al servicio de energía eléctrica, a la comunicación, al transporte, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, esas necesidades básicas que estaban en 0% de satisfacción o en mínimo por ciento de satisfacción, hoy en día están en 80, en 90% de satisfacción. Por lo tanto, te ayuda a medir en qué nivel estamos saliendo de la pobreza. Estamos la lucha
contra la pobreza en la costa Caribe está siendo muy efectiva. Está siendo efectiva en todo Nicaragua, te digo la verdad. Pero es fácil ver y medir cómo nosotros estamos ya satisfaciendo esas necesidades básicas. Estoy hablando de las básicas, ¿verdad? El derecho a la alimentación, el derecho a tener una escuela digna, el derecho a tener acceso a la salud en todas las comunidades, ¿verdad? Entonces, ahí te estoy, le puedo compartir cómo es que vamos derrotando la pobreza con esta estrategia muy acertada. Compañera Chaira, entender lo que implica dentro del rol de la juventud, de las mujeres, este proceso que ha garantizado y que va permitiéndonos, obviamente unas generaciones ya van a crecer de nueva población de la costa Caribe con acceso a todos estos servicios, pero hay también una suerte de paralelo para entender lo que implica en torno al trabajo revolucionario realizado en la zona. Claro que sí. La nueva generación y las generaciones en las que estamos, que viene, tiene y van a estar muy apropiados y creados, la conciencia va a estar creada de la lucha de nuestros pueblos, de cómo históricamente la Costa Caribe ha estado en el olvido y que solo con este gobierno, solo con el Frente Sandinista, hemos tenido la oportunidad de tener nuestros derechos restituidos. Don Johnny explicaba claramente de todos los servicios básicos que históricamente la Costa Caribe no tenía. No teníamos cómo llegar a Managua vía terrestre. Si no fuera por río, si no era por avión. Entonces, la juventud, las mujeres de hoy, con esos servicios básicos creados, tenemos la oportunidad de poder continuar y tener opciones para seguir mejorando y poder emprender, poder trabajar y poder tener esas oportunidades para poder brindar una mejor vida a nuestros hijos. Los niños y niñas de todas las comunidades tienen acceso a la educación, tienen acceso a un centro de salud, tienen las mujeres embarazadas acceso a una casa materna. De saber que esta estrategia de plan de lucha en contra de la pobreza y el desarrollo humano tiene un plan especial para la Costa Caribe donde se respeta la identidad, las particularidades culturales de los pueblos originarios y afrodescendientes y costeños y mestizos costeños de la Costa Caribe. Entonces, uno cuando llega a las comunidades y le pregunta cómo se sienten de poder tener acceso para llegar a estos servicios, para sacar la productividad. Estos calles, estos mejoras básicos que tenemos, crea las condiciones para que las familias puedan mejorar su calidad de vida. Entonces, la juventud, las mujeres de hoy, de la Costa Caribe, se sienten por primera vez en la historia como parte de este país. Se siente incluidos, se siente tomados en cuenta, se siente que todos los pueblos de Nicaragua tienen una oportunidad y están visibilizados en todos los poderes del Estado, en todos los niveles de gobierno, en todas las instituciones de gobierno, ya sea nacional, representaciones nacionales e internacionales. Esa ley de equidad de género llegó a dar esa oportunidad a las mujeres para que las mujeres también pueden ayudar y pueden contribuir al desarrollo de manera igualitaria junto a los hombres para que todos podemos inculcar buenos principios y valores a nuestros hijos y podemos contribuir al desarrollo y la lucha en contra de la pobreza. Tenemos que hacer una muy breve pausa, compañeros, para volver quisiera que continuáramos en esta conversación que nos adentra a conocer en principio lo que implica inclusión, lo que implica restitución desde la perspectiva de los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra costa Caribe. Breve pausa y ya volvemos.
Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación con el compañero John Edison Hodgson, presidente de la Comisión de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos de la Asamblea Nacional. Y también nos acompaña la compañera Shaira Natasha Downs. Ella es vicepresidenta también de esta comisión. Con ellos conocemos a detalle, en principio, lo que implica la restitución de derechos a los pueblos originarios y afrodescendientes, proceso que impulsa el gobierno de reconciliación y unidad nacional, pero que también tiene trabajo muy importante en la primera etapa de la revolución, compañero Hodgson. Pues ahí se sentaron las bases, podríamos entenderlo, para que nuestro país por primera vez en historia se entienda como una nación multicultural y multiétnica. ¿Cuán determinante, por ejemplo, esas conquistas alcanzadas en la primera etapa de la revolución y que ahora, pues desde el año 2007, tienen un impulso bastante importante? Pues sí, es muy importante. Una de las cosas más importantes para muchos de nosotros en la Costa Caribe, en la Constitución de 1987, es que en esa Constitución se aprobó un artículo que, aunque yo viva 1,000 años, nunca se me va a olvidar ese artículo. El artículo 8 dice: el pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica. Eso es algo que, ese artículo, esas palabras cambian Nicaragua, ¿verdad? Porque Nicaragua comienza a asumir su diversidad y no se avergüenza de su identidad, sino que se enorgulloso de esa diversidad, ¿verdad? No es ningún pecado ser diverso, es una bendición tener una gran diversidad de cultura, de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, en la primera etapa de la revolución se dio ese paso. Nicaragua reconoce, asume y le dice al mundo, ¿verdad? El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica. Y bueno, eso nosotros ahora cuando venimos aquí a la Asamblea Nacional, yo te digo, desde que yo entro al patio del poder legislativo de aquí de la Asamblea Nacional, yo me sentí bien, te digo la verdad, cuando yo entré al patio y comencé a caminar y comienzo a leer los rótulos que están ahí, y un gran rótulo dice: este parlamento es multiétnico y trabaja con respeto a la equidad de género. Así dice uno de los rótulos que están pintados ahí. Yo ya me sentí bien, ya sentí que no estaba entrando a un terreno fértil, a un terreno donde estaba siendo bienvenido. Y luego, nosotros tenemos menos de un mes de estar aquí, pero ya vimos que aquí en el Parlamento hay algunas políticas aprobadas y que se están implementando, y una de ellas que lo traigo aquí en este libro que dice la política de interculturalidad del poder legislativo, ¿verdad? Esto es lo que ahí yo está en pantalla. Sí, yo quiero que todo el mundo vea que este parlamento tiene una política de interculturalidad y es lo que hace que nosotros nos sintamos tan muy bien aquí. Pues nosotros como Costa Caribe, hoy en día en este parlamento, en la Asamblea Nacional, hay 7 representantes de la Costa Caribe. 4 de ellos son del Caribe Norte y 3 son del Caribe Sur, ¿verdad? Hay, en esos 7 hay 3 afrodescendientes, 2 indígenas, 2 mestizo, ¿verdad? La Costa Caribe, o sea, somos 7 de 91, nos sentimos muy bien representados, pues 7 de 91.
Antes era tal vez uno, tal vez dos, ¿verdad? Ahora ya somos siete. La Costa Caribe tiene voz ahí adentro en el Parlamento. Y, pero qué bendición que no solo es en el Parlamento, ¿verdad? La Costa Caribe, los pueblos de la Costa Caribe están representados en todos los poderes del Estado. Y eso es algo que hace sentir a uno bien. Nicaragua asume su diversidad, Nicaragua se reconoce multiétnico, multilingüe. Mira, lo bonito es para nosotros, lo que nosotros siempre estamos hablando y vamos a seguir hablando desde este Parlamento, es de Nicaragua es un país multiétnico. Nicaragua tiene esa gran diversidad que reconoce, y en Nicaragua, en la Costa Caribe y en todo Nicaragua, estamos tratando de construir la unidad nacional, ¿verdad? Pero estamos construyendo esa unidad nacional a partir de reconocer la diversidad. Eso es lo bonito. Reconocemos que somos diversos, uh-huh, y en base a ese reconocimiento de la diversidad, reconoces que hay diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes religiones. Tenemos esas diferencias, pero decimos, vamos a reconocer esas diferencias, y reconociendo esas diferencias vamos a construir la unidad. ¿Me entiendes? Estás construyendo la unidad sobre la realidad, no tapándote los ojos, no tratando de hacer uniformidad y diciéndome a mí que si yo quiero participar en el buen vivir, si yo quiero participar en eso, tengo que dejar mi identidad. Lo bonito de esta nueva forma de desarrollo, este modelo de desarrollo en Nicaragua, es que estamos construyendo este desarrollo sobre la base de la realidad, reconocer tu diversidad. Y significa entonces que Shaira y yo, sí, podemos, sí, participar en pie de igualdad, ¿verdad?, en la construcción de esa nueva Nicaragua que estamos construyendo, multiétnica, multilingüe, pluricultural, sin tener que abandonar nuestra identidad. Yo no tengo que dejar de ser lo que soy para poder participar en pie de igualdad. Pero no solamente puedo preservar mi identidad, sino que se crean las condiciones. Yo siento que en esta Asamblea Nacional se están creando las condiciones para que yo pueda participar en pie de igualdad, pero que yo pueda sentirme orgulloso de mi identidad, ¿verdad? Pero también que los compañeros, las compañeras que son indígenas, también puedan sentirse orgullosos de su identidad. Los compañeros y compañeras que son mestizos puedan sentirse orgullosos de su identidad. Y cuando todos estamos trabajando con confianza, con orgullo, entonces se sueltan las cadenas que tienen amarrado la creatividad de nuestra gente. Podemos ser más creativos porque nos sentimos seguros, nos sentimos que estamos construyendo esa interculturalidad, que es una gran riqueza, es una gran bendición, y por eso nosotros estamos seguros que vamos a salir adelante. Claro que sí, compañera Shaira. Pues bueno, también entender lo que implica en torno al trabajo en el territorio, con la familia, desde las comunidades, porque todo esto que está explicando el compañero Hodgson, pues precisamente parte de ese encuentro con la familia, en la comunidad, desde el territorio, y es lo que hace que precisamente pues se mantenga esa riqueza. Cuéntenos cuán importante este aspecto de territorialidad. Muy importante, porque solo con este gobierno, solo con el programa del Frente Sandinista, que comenzó desde los años 60 y logramos ser visibilizados en la ley en 1987, como decía Mr. Johnny, por primera vez en la historia de Nicaragua,
los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes se sienten parte de este país, con esa ley que los protege, con esa ley que les restituye. Y en esta etapa de la revolución, desde el 2007 para acá, se ha podido ver la restitución de derechos y la representación, el respeto que esa voluntad de gobierno tiene hacia los pueblos minoritarios, representaciones en todos los espacios de poderes. Las familias hoy en día ya no hablan del Pacífico, de las regiones céntricos o centros de Nicaragua como que fuera otro país. Ya se sienten orgullosos de ser nicaragüenses. Nosotros, cada programa y proyecto, cada obra que se realiza en cualquier comunidad es tomada en cuenta las particularidades culturales de los pueblos, de esas etnias, de esas familias. Eso es lo que representa para nosotros el pueblo presidente. El pueblo presidente es tomar en cuenta todas las riquezas de la diversidad, de la interculturalidad, de que yo soy diferente, aporto un idioma, aporto una nueva cultura, mis tradiciones ancestrales son restituidas. El pueblo de la Costa Caribe, los pueblos originarios, afrodescendientes, no solo cuentan con el sentir y ese poder identificarte, estar orgullosos de uno de sus raíces y su identidad, sino que también cuentan con sus territorios. Es más del 31.6% del territorio nacional que ha sido restituido, regresado a estos pueblos originarios y afrodescendientes de Nicaragua. Estos avances en Nicaragua son únicos en todo el hemisferio, en avance de restitución de derechos. Y en el plan de lucha contra la pobreza y el desarrollo humano para los próximos 5 años viene a fortalecer, viene a enriquecer, comenzando por la conciencia, el respeto, el amor hacia esa diversidad, para seguir construyendo esa interculturalidad en la cual, como nicaragüenses, todos estamos desarrollando, todos estamos trabajando en aras al mismo objetivo: erradicar la pobreza, poder vivir y sentir amor por tus raíces ancestrales. Y eso es lo que significa para nosotros este buen gobierno, restituir todos los derechos, contar con ese respaldo y esa voluntad, ese respeto político. Compañero Hodgson, le hago una consulta en torno a un elemento que es vital dentro de la transferencia de esto que ya nos describen ustedes, que es la herencia cultural, el idioma, el lenguaje materno también. Pero no basta con solo aprenderlo desde el hogar, sino también acompañarlo dentro de una realidad sistémica en la que se pueda replicar, consultar, es decir, estudiar. Y ahí le consulto a partir del ámbito de la educación. ¿Cuán importante el respeto, cuán importante la inclusión del factor educación desde la perspectiva intercultural y multiétnica que se impulsa desde la revolución? Y ahí le consulto desde algo muy puntual. Por ejemplo, toda la bibliografía que reciben las niñas y niños en edad escolar de la Costa Caribe va en lenguaje materno. ¿Cuán importante es ese respeto para los pueblos originarios de parte del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional? Eso es vital. La compañera Shaira decía ahorita que todo programa, todo proyecto de desarrollo en la Costa Caribe se habla con las comunidades, y eso es lo que decía al inicio, que esa estrategia de desarrollo nuestro, que es la que nos va guiando en el camino, es una estrategia que se implementa en armonía con las culturas y en armonía con la naturaleza, ¿verdad? Significa que hay algunas políticas bien definidas de trabajar todo lo que hacemos, decía Shaira, lo tratamos de hacer con equidad de género, con respetando la equidad generacional, pues respetando las diferentes generaciones, asegurando la participación de todas las etnias. Esa participación de todas las etnias posibilita la interculturalidad, ¿ve? Entonces, y en el tema particular de la educación, ¿verdad?
la educación intercultural bilingüe es esencial para el desarrollo con identidad, ¿verdad? Como te digo, nosotros no queremos cualquier desarrollo o crecimiento económico. No, estamos hablando de desarrollo con identidad, donde todos los pueblos se sientan representados y donde ningún pueblo se quede atrás. Esa es la clave. Desarrollo, pero desarrollo armónico, ¿verdad? Y por eso es tan importante esto que hablábamos. En Nicaragua tal vez hubo años, hace mucho tiempo, que había crecimiento económico, ¿verdad? Pero no había un desarrollo armónico. Aquí, con este plan de lucha contra la pobreza, en esta Estrategia Nacional de Desarrollo Humano, estamos hablando de un desarrollo armónico del país, en donde la costa del Caribe, la costa del Pacífico, el norte, el centro, como decía Shaira, todo el país se desarrolla en armonía, armónicamente. Cuando el comandante Daniel llegó al gobierno en el 2007, y nos metimos a trabajar en la formulación de la estrategia, identificamos algunos indicadores que nos indicaban comparativamente el nivel de analfabetismo alto en la costa Caribe. Sí, sí. Y no es porque no habían escuela, ¿verdad? No es porque no habían escuela, pero tenés que... La propia educación tiene que estar en armonía con las culturas, ¿me entiendes? Por eso es que decimos educación intercultural bilingüe. No solo es bilingüe, pues no es solo traducir. Ah, bueno, esto mismo que enseño en español es lo mismo que voy a utilizar para enseñar, para la enseñanza en miskito o en criol. No, es... en sintonía y en armonía con la cultura de ese pueblo, con lo que hay allí, ¿verdad? Si yo voy a hablar de transporte y estoy en el río Coco, si yo le enseño al niño un tren, eso no va muy en sintonía con su cultura, pero si le enseño un bote o un pipante, el niño puede aprender mejor porque es lo que él sabe de transporte. Y no es que nunca le vas a enseñar un tren, pero cuando el niño... yo siempre, para que las personas que no están en ese ambiente puedan entender el significado de la educación intercultural bilingüe, yo siempre les pongo algunos ejemplos. Yo digo, adelante, usted de qué departamento del país es? Granada. Usted es de Granada. Imagínese que usted en su ciudad de Granada, todos los niños en la casa y en el vecindario están hablando en español. Pero cuando usted lo mandan a la escuela el primer día, la maestra le está hablando en un idioma que no es español, eso causaría un gran problema para su aprendizaje. Totalmente. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer para hablar de restitución de derechos, para contribuir a esa equidad, a esa igualdad de derechos, es que cuando el niño que vive en un barrio, en una comunidad donde hablan español, cuando él va a la escuela por primera vez, encuentra a su maestra hablándole en español, en el idioma que él habla en su casa, en su barrio, etc. Entonces, eso mismo quiero para el niño que vive en una comunidad criol. El niño vive en una comunidad criol y todos sus vecinos, su mamá, su papá, etc., le hablan en criol en su casa. Y cuando él va a la escuela por primera vez,
queremos que él se sienta como que si estuviera en su casa y que la maestra le hable a él en su lengua. No es que no queramos aprender español, claro que queremos aprender español. Y no solo español, yo quiero aprender español, quiero aprender francés, quiero aprender ruso, quiero aprender todos los idiomas posibles, ¿verdad? Pero ese que vos podás recibir al menos en tu primera etapa, la educación en tu lengua materna, en tu lengua que vos hablas en tu casa, que te habla tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, tus vecinos, eso es una bendición, es una bendición, es un respeto, y eso es lo que nos está permitiendo salir adelante, que más niños quieran quedar y permanecer en la escuela. No sienten que la escuela es un castigo, algo feo, porque yo te digo, no es que no habían escuela, pero pones la escuela y me estás imponiendo algo que no tiene que ver conmigo. Me tenés que enamorar primero para que a mí me guste la escuela, y entonces los niños van a permanecer en la escuela y vamos a superar esos niveles de analfabetismo, etcétera, etcétera. Y hoy en día, gracias a Dios, no solo estamos hablando de educación básica, sino que estamos hablando de educación técnica también y educación universitaria. Tenemos que hacer una pausa para hablar de esto, que también son sistemas que se han ido articulando, educación técnica. Bueno, la instalación, la creación, más bien dicho, de la primera universidad indígena y también dedicada a la agricultura de nuestro país. Bueno, también, dicho sea de paso y válido recalcarlo, de la región latinoamericana también, la primera en su característica. Sí. Hacemos una muy breve pausa y ya volvemos.
Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación con el compañero John Edison Hodgson, presidente de la Comisión de los Pueblos Originarios y Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos de la Asamblea Nacional, junto a él la compañera Shaira Natasha Downs, vicepresidenta de esta misma comisión, ambos diputados ante la Asamblea Nacional. Bueno, también recién llegado, ¿no? En esta juramentación del 9 de enero también. Gracias a ese ejercicio y esas elecciones soberanas del pueblo nicaragüense, 7 de noviembre. Compañera Shaira, dentro de ese ejercicio de soberanía, la educación para los pueblos originarios y afrodescendientes ha jugado un papel determinante, y ahí le consulto en términos de la educación superior. Por ejemplo, las universidades que existen en la costa Caribe tienen características muy particulares en el sistema educativo, es decir, universidades indígenas, multiculturales, bueno, también comunitarias, ¿no? ¿Cuán importante este aspecto y lo que implica en términos de garantizar el desarrollo sostenible a los pueblos originarios y afrodescendientes? Importantísimo para nosotros, los pueblos originarios afrodescendientes de la costa Caribe y mestizos costeños también que viven en las regiones, de saber de que esas dos universidades son fruto de la ley de la autonomía. Nacieron justamente para preservar, proteger y rescatar nuestras tradiciones, nuestros idiomas, nuestras culturas, crear condiciones para que cuando llegan los pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos costeños, se sienten ellos como en familia. Pueden estudiar, pueden fortalecer sus raíces, pueden sentirse orgullosos de lo que les diferencia de ser pueblos multiétnicos. Entonces las universidades que son parte del CNU también, que reciben el 6%, ellos lo que hacen es que fortalecen la identidad de todos y cada uno de los pueblos que conforman nuestras regiones de la costa Caribe. También tenemos el año pasado, hace unos 2-3 meses aproximadamente, inauguramos la primera universidad en el campo indígena en todo el continente americano, diría yo que tenemos. Y ese es un avance de una voluntad, de un compromiso que tiene nuestro buen gobierno, que tienen las universidades con aportar y desarrollar a nuestra Nicaragua con esa riqueza, esa diversidad, donde se promueve el respeto y el amor a la diferencia. Y juntos, todos que vivimos y que somos nicaragüenses, tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos deberes, tenemos las mismas responsabilidades, formando uno como ser, preparándose para poder contribuir al desarrollo de sus pueblos, es fortalecer a sus regiones, es fortalecer y desarrollar a sus comunidades sin perder su etnicidad, sin perder su identidad. Entonces, esta educación superior viene a demostrar al mundo entero de que en Nicaragua sí tenemos restitución de los derechos, sí lo promovemos, sí lo respetamos, sí lo protegemos, y es nuestro deber sentirnos orgullosos de esa riqueza. Compañero Hodgson, una consulta en torno a una realidad que vio nuestro país, y es precisamente los embates de la madre naturaleza. Y ahí precisamente el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional dio una muestra muy importante, no solo de atención previamente y posterior y durante, sino también esa integralidad para las familias de la costa Caribe. Me refiero a dos fenómenos que golpearon el país: huracán Eta y simultáneamente, prácticamente, huracán Iota. Ambos de categorías impresionantes, categoría 5. ¿Cuán determinante ese nivel de respuesta que tiene el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en toda la costa Caribe? Bueno, para poder dar una respuesta como la que ha dado nuestro gobierno, tenés que estar preparado, tenés que estar organizado. Y esa organización, esa preparación, se puede ver al medir, al conocer la fuerza de esos huracanes. Esos huracanes no son de categoría mayor que 5, porque no existe un número más que 5, pues, para calificar los huracanes, pero es de lo máximo que ha habido en el mundo, ¿verdad? Dos huracanes nos golpearon y estábamos tan bien organizados que no murió nadie.
con eso, un proceso de buscar y salvar y evacuar a tanta gente de las comunidades y ponerlos a buen resguardo. Eso es lo de las cosas más importantes que vale la pena señalar. Y luego la resiliencia de la gente, ¿verdad? La gente no dice, bueno, pues hubo un huracán, ya me voy de aquí, ya no quiero estar más aquí. No. La gente dijo, vamos a levantarnos nuevamente, ¿verdad? Y ahí unos meses después del huracán ya estaba, digamos, recuperándose la normalidad relativa, puedes decir, el gobierno ya había restablecido la energía eléctrica en las comunidades que hace, o sea, y debo decir que en la mente de muchas personas que están, digamos, aquí en el Pacífico, en centro, etcétera, ven como que el huracán solo pegó el Caribe Norte, pero también golpeó duro al Caribe Sur, en la parte norte del Caribe Sur, es decir, Laguna de Perla, desembocadura de Río Grande, La Cruz de Río Grande, El Tortuguero, Corn Island, tuvieron mucha destrucción. Solo por decirte así, 59 escuelas en la región Caribe Sur fueron destruidas, ¿verdad? Se han reconstruido, ¿verdad? Y todavía seguimos trabajando. Y también en lo que es rápidamente trabajar para recuperar la capacidad de producir alimentos. El huracán, esos dos huracanes pegaron en la finalizando el año, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros en la Costa Caribe sembramos mucho frijol en el mes de diciembre. Normalmente, a diferencia del resto del país, ¿verdad?, que siembra en primera y en postrera, nosotros sembramos en apante. Apante es diciembre y enero. Entonces, pudimos tener, o sea, es un gran logro, pues, que después de un huracán que te pega tan duro y te deja, que la gente fuera a sembrar en diciembre. Entonces, el gobierno facilitó las semillas de frijoles y la gente se metió a lo largo de todos esos ríos a sembrar frijoles. Y entonces sembramos en diciembre y enero en el norte y en el sur, y ya en marzo ya comenzamos a sacar las primeras, ¿me entendés? Entonces, no hubo, claro que sea, el gobierno ha tenido que apoyar a muchas familias en lo que es la comida en los primeros meses después del impacto, ¿verdad? Que desapareció todo. Pero lo que te quiero decir es que algunos meses después ya la gente estaban ya sacando cosecha de frijol. Luego, cuando entramos ya al mes de mayo, la gente también se metió a sembrar arroz. Y entonces ya nosotros estamos nuevamente sobre nuestros pies, ¿verdad? ¿Cómo logramos eso? Bueno, el gran apoyo del gobierno para volver a reconstruir las escuelas, para volver a poner la energía eléctrica, y nosotros también poniendo de nuestra parte, ¿verdad? Para sembrar esas semillas y volver a sacar cosecha. Eso de los huracanes es un tema, pues, que nosotros siempre tenemos que tener presente, no solo los huracanes, las inundaciones y otros, porque, bueno, con todo este tema del cambio climático, que nosotros tenemos que convivir, pues, con el cambio climático, nosotros en nuestros países, pues, en nuestras comunidades, nosotros tratamos de vivir en armonía con la naturaleza y hacer todo lo que nos toca hacer para no estar contribuyendo, pues, al daño, a dañar a la naturaleza. Pero en otros países hay tanto daño que se hace a la naturaleza
y nosotros hay veces somos los que sufrimos las consecuencias. Pero bueno, nosotros tenemos ese, en todas nuestras políticas, la política de interculturalidad, que es la que, puchica, pues nos da la seguridad de que vamos a salir adelante, porque es una política que está reconociendo que todos vamos a participar respetándonos los unos a los otros. Fíjate, me estás hablando de huracán, pero quiero mencionar algo. Adelante, compañero. Esto de la diversidad de que te hablaba Shaira, la diversidad nuestra que reconocemos en Nicaragua, asume su diversidad, ¿verdad? Antes, la diversidad se miraba como un obstáculo. O sea, el hecho de que hay 6 diferentes pueblos con su propia lengua, con su propia cultura, con su propia cosmovisión, etcétera, el Estado de Nicaragua decía, no podemos desarrollarnos, no podemos avanzar con tanta gente hablando diferentes lenguas, con tanta gente con diferentes bailes, con tanta gente con diferente religión, no se puede. Entonces, miraban eso como un obstáculo, había que buscar la uniformidad, ¿verdad? Hoy en día, gracias a Dios, ¿verdad? Esa es la mayor bendición que nosotros siempre queremos resaltar. Nicaragua reconoce que esa diversidad no es un obstáculo, es una riqueza, es una bendición, es lo más grande que tenemos. La diversidad étnica, lingüística, cultural, incluso la diversidad en natural, ¿verdad? La biodiversidad, que en nuestro bosque no solo hay plantas de una especie, sino que hay tantas especies de plantas, tantas especies de animales. Esa diversidad es la mayor riqueza que tenemos, y con eso es que vamos a desarrollarnos. Claro que sí, compañero Hodgson, compañera. Cuéntanos, compañera Shaira, pues bueno, sus conclusiones dentro de esta inclusión y si quisiera enviar un mensaje brevemente a nuestra población. Bueno, considero que el pueblo de Nicaragua y todos los pueblos que nos están viendo internacionalmente debe de conocer de que nuestro buen gobierno ha puesto su confianza y ha puesto su respeto en los pueblos originarios y afrodescendientes de la costa Caribe. Confía en las capacidades, en las experiencias de que nosotros, la población, con toda su diversidad y etnicidad, aporta y contribuye al desarrollo de las regiones y al desarrollo de nuestro país. Y eso es lo que quisiera poder transmitir y poder divulgar al mundo entero, de que gracias a este gobierno, su respeto, su amor a esa diversidad de los pueblos originarios afrodescendientes, Nicaragua estamos siendo desarrollado con ese pueblo y con esa riqueza de diversidad, todos juntos para el bienestar y con el objetivo de erradicar la pobreza. Claro que sí, muchísimas gracias, compañera Shaira, compañero Hodgson, muchísimas gracias por su tiempo también y por conversar con nuestra audiencia. A ambos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y usted que está en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía de Canal Parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Mars y les esperamos en una nueva edición.